dijiste, Leo, que no éramos novios? Porque no eres mi novio. ¿O sí? No, perdón, se me olvidó. ¿Pero por qué la pregunta? ¿Quieres ser mi novio o...? Pues sí, la neta, me encantaré. Ay, pues a mí no me gusta ponerme etiquetas a las cosas. No sé, no me gusta eso de los títulos. Let's be free. Ven. ¿Qué le pasa, señor? ¿Está bien? Es que de repente me agarró miedo para bajar las escaleras y... Ay, pero tengo que bajar porque mi nieto me está esperando en la casa y vivo muy lejos. Ah, pues no se preocupe, nosotros la llevamos. No, es más, nosotros la llevamos hasta nuestra casa. Ay, no, ¿cómo crees? Y ya les dije que vivo lejos. No importa, no tan lejos como para no llevarla. Ay, muchas gracias, que Dios los bendiga. No, vamos, señor, no se preocupe. De un lado, yo te agarres. Ay, se ve te que agarres. Los dos tienen un corazonzote. No pasa nada. Ay. Eso, mire, ya. Ay, cuidado, cuidado. ¡Qué bárbara! No, bueno, ¿te ves? ¡Te ves guapísima! ¿Te gusta? Sí. ¡Ay, amiga! Me da mucho gusto verte así. Hace mucho que no te veía tan bonita y con ese brillo en los ojos y tan ilusionada. Bueno, específicamente desde lo de Oscar. Ya ves que... Aquella vez que... Olvida lo que dije, Morena. Morena, por favor, olvida lo que dije, ¿sí? No te enojes. No estoy enojada, Mora. De hecho, tienes razón. La última vez que estuve así ilusionada fue cuando... me arreglé para ver a Oscar y lo encontré con otra mujer. Qué bien te ves, mijo. ¿Te parece? ¡Claro! En cuanto te vea morena, no lo va a creer, vas a ver. Ah, pero te falta un detalle, hijo. No, ¿cuál detalle? ¡La corbata! No, la corbata no, no, a mí no me gustan las corbatas. No, ¿pero no, cómo vas a ir a un restaurante sin corbata? No te van a dejar entrar, por favor. Es que me aprieta, me siento que me ahogo. No, mijo, tienes que ir con corbata. Me estoy demasiado con esto. Deja ver qué... Deja ver qué encuentro aquí, vas a ver. Mira, aquí tengo una. Vas a ver. No, pues te vas a ver muy bien, pero... No, aquí... Espérame. De corbata como que no está muy apretada nada más. No, que hombre, tú déjame, mijo. En cuanto te va, te va a decir, uff, qué guapo, qué elegante, mijo. Bueno, pues si Morena me va a decir eso, entonces tantito nada más. Oh, sí, pero espérame, tú aguanta. Ya, ahí. ¿Tú dices para dónde? Ahí, porque necesito respirar, papá. Por favor, hay una monedita, lo que sea, para este pobre ciego que tiene. ¡Llamita! ¡Llamita! ¡Chucho! ¿Cómo estás? ¡Qué vole! ¿Dónde te habías metido? Estuve viviendo con Amanda, pero se sacó la lotería. ¿Se sacó el gordo? No, 3,500 pesos, pero pues ya ves que cuando el dinero entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Pues sí, pues ¿quién te manda ser pobre, man? Oye, mira, me regalaron un poco de ropa. Yo creo que traigo aquí una, como alguna de tu talla. ¿Cómo ves? ¿Te quedará esta camisa? A ver, déjame ver. A ver. ¿No te duelen las cicatrices que traes? Las cicatrices no duelen, Chucho. Espantan. ¿Por eso se fue a mandar? ¿Porque le espantaste con tu cicatriz? No. Se espantó cuando me revisó las bolsas del pantalón y no tenía dinero. Y por eso...
Bueno, pero ahorita sí traes, ¿no? ¿Cuánto vamos a dejar por la camisa? ¿Cómo que dejar por la camisa? Me dijiste que te la regalaron, ¿no me la vas a regalar? Es que me viste cara de beneficencia, ¿o qué? Pues no tengo dinero. Pues estamos todos en lo mismo, mi llamita, pues ¿qué pasó? Sácate, ¿qué? Dame aunque sea 10 pesos. Órale, sácate, ¿qué? Míralo. Te voy a andar dando dinero. ¿Por qué me voy a regresar? Dame aunque sea 10 pesos, aliviáname, no tengo que regresarme a mi casa. Sácate, todavía tengo que buscar dónde dormir. Órale, llégale. Llévatele, luego me pasas algo. Chamaco baboso. Órale. Te ves muy guapo. ¿Sí? Muy guapo. Gracias. ¿Te gusta el lugar al que te traje? Está buenísimo, está grande. Hay árboles, hay agua. Qué bueno. Pues a comer. Lo que no pensé es que fueras... ¿Puede ser tan difícil comer aquí? No, bueno, lo difícil es... No, es que... Parece estar las pincitas estas que están aquí. Si estas... Hay un segurito, se lo quitas. Exacto. Con esas vas partiendo la coraza, ¿sí? La vas rompiendo, exacto. Y luego con estas... Con este, le sacas la pulpita y te la comes. ¿Qué más estás haciendo con el cuchillo? Bueno, Víctor. Sí, lo dejé en el escritorio. Mira, ¿te puedo marcar al ratito? Es que estoy en una cena. Sí, claro. Sí, te marco. Ok, saludos, bye. ¿Bien? ¿Cómo se llama? Es cangrejo. Cangrejo de Alaska. Sí, pero mejor usa las pincitas que te dije. Qué delicioso.